tanto estamos en una zona donde la dieta mediterránea es muy importante para la prevención del cáncer de colon. Como todos los cánceres, conforme vamos teniendo más edad, es más posible de tener un cáncer de cualquier tipo. Pues a partir de los 40 años y sobre todo de los 50 es donde tenemos que dedicarle una atención muy especial para hacer la prevención y el diagnóstico del cáncer de colon. Por supuesto, hay algunas enfermedades que tienen una cierta predisposición a padecer el cáncer, como es la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, para cosas que nos tienen que sonar para también tener en cuenta a la hora de la posibilidad de que una enfermedad de esta puede llevar a terminar en un cáncer de colon. En esto le digo aquí que mucosa normal. La mucosa normal, hay un factor genético, hay un factor adicional porque sea la dieta, hay un factor que influye porque sea la obesidad, hace que la mucosa ya del colon, la primera capa, puede hipertrofiarse. Y esta capa puede seguir haciéndose alterada y dar lugar a un adenoma, que es un pólipo. Pero es un pólipo que es bondadoso. Y estos pólipos no se hacen de la noche a la mañana, sino que a lo mejor tardan 3, 4, 5 años. Pero la evolución de ese pólipo puede ser a que siga convirtiéndose en un adenoma que va teniendo unas características distintas hasta que se transforma en lo que es un cáncer. Esto sería, como hemos visto antes, donde en cada capa, como el cáncer va infiltrando, no sé si ven la imagen, es esa, que como no tengo aquí el... es difícil de... Bien, y luego por la última, que es el cáncer invasivo, que es cuando ya está tan desarrollado. Bueno, pues bien, quiero terminar aquí de ver esta imagen y quiero pasar ahora a otra normal, cómo aparece un adenoma incipiente, cómo aparece después un adenoma avanzado y luego lo que es un cáncer. Imágenes que vemos a través del colonoscopio. Bueno, esto ya hemos dicho, la incidencia, vemos como el cáncer colorectal en España hay más, hay esta estadística es del 2003, pero tenemos que decir que hay más de 30.000 casos nuevos en España. Bueno, es que la mortalidad, como decía antes, miren ustedes, en España la supervivencia a los 5 años en el diagnóstico, un diagnóstico tardío es alrededor del 48%, es decir, un 5, la mitad se está muriendo de cáncer de colon a los 5 años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para diagnosticar precozmente? ¿En qué nos apoyamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la población de riesgo a partir de los 50 años? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer, y ustedes aquí, ya es porque la prueba piloto se hizo en Archena, ya en el año 2006-2007, y es que a estas personas se les mandaba una carta y se les decía que podían acudir a su centro de salud o a la farmacia donde podían retirar unas varitas y esas varitas había que pincharlas en la caca y llevarlas al centro de salud. La carne que comía ya no podía dar sangre en la hez. Es decir, que nos podíamos confundir y darle valor a una cosa que no era. Hasta que hay un test que la determinación es inmunológica y la sangre es sangre humana. Entonces, ya no hay que hacer régimen ninguno. Antes había, para determinarlo, había que tener una dieta de 3 días, 4 y a veces 5, para ver si la sangre que estabas perdiendo era
humana o era de la carne que habíamos tenido. Hay otras sustancias que eran, pero yo para... Bien, como eso, ahora ya lo podíamos hacer con el test inmunológico, es decir, con las barritas estas, que pinchamos la sangre, entonces, ¿qué son estas? Estas barritas que se llevan al laboratorio y en el laboratorio se meten en esta maquinita y nos dice si hay sangre o no hay. Puede las pequeñas lesiones fulgurarlas, quemarlas. Y los pólipos, como vemos aquí, llevan, los podemos quitar a través de el colonoscopio, el fibroscopio. Entonces, es que la colonoscopia no va a ser diagnóstica solamente, sino que también va a ser curativa. Por lo tanto, voy a pasar ahora a otra diapositiva, a otra... Y es Abarán, Algaza, Valle de Ricote. Estamos incluidos nosotros, Archena, en el Valle de Ricote, porque veréis que la población del Valle de Ricote pues llega a ser el total de las personas que están comprendidas entre los 50 y los 70 años, hombre y mujer, en la población, es porque aquí hay, aparte de Archena, estará pues también Ricote, estará Ojos, Villanueva. Y otra bueno, pues de todos estos pueblos, Ceutí, Blanca, Ciesa, Fortuna, Las Torres de Cotilla, Lorquí, Molina de Segura, era una población de 32.000 personas las que estaban comprendidas en esa edad de los 50 a los 70 años. Se le escribieron una carta. Y por si no habían acudido, se le escribió una segunda carta. De esas 32.000 personas, que aquí podemos desvelar los hombres y las mujeres que había, y todos ellos, y el padrón, pero solamente voy a dar cifras, porque no tiramos toda la noche mirando cifras aquí. De esas 32.000 personas, 35.000, acudieron 15.000 101 personas, es decir, el 43%. A pesar de que no llega a la mitad, fue un porcentaje importante. Pero pensar que si hubiera ocurrido el 80% por los resultados que luego vamos a ver, que vamos a seguir viendo. De esas 15.000, 1.432 fueron positivas. Es decir, de 15.000, el 9,48% de esas 15.000 personas, es decir, 1.432, tuvieron la hemorragia oculta positiva. Es decir, al analizar la caca, la sangre estaba presente. 1.432. Una prueba y puede tener cierto riesgo, se tenían enfermedades añadidas, se podía tener diabetes, cosas, es decir, que limitaron un poco la exploración. Total, que se hicieron completas las colonoscopias a 1.243 personas. ¿Qué cosas se hicieron esas durante la corona? Se hicieron biopsias. Por el número, en total de 268. Se hizo esclerosis, es decir, se quemaron de distintas formas y se quitaron pólipos de 1.567 pólipos, decía, es que muchas personas que se le hacía la colonoscopia tenían 3, 4 o 5 o hasta 10 pólipos. Total que, ya lo veo aquí, que dice que se hicieron 4.747 polipectomías. Es decir, si había 1.200 colonoscopias, había dos veces más de los pólipos
que se habían tenido que extirpar de lesiones que había. Pues de esas lesiones, 51 personas tenían cáncer invasivo. Es decir, cáncer que ya no tenía esa posibilidad de hacer un diagnóstico precoz, sino que estaba en una fase más avanzada. Es decir, que ya infiltraba la mácula e incluso las 125 personas. Pero es que en el escalón siguiente, que es adenomas de alto grado, había 590 personas. Como veréis, casi las 1.200, las 1.200 van a tener lesiones. Porque los adenomas de bajo grado había 303 personas, 300, 400, casi 51 cáncer invasivo. Total, cánceres que había en una situación estadio que se puede curar eran los 126. Que luego se podía sumar a total a 176, es decir, que cánceres según todos los tipos, esas lesiones ya precancerosas, pero que eran, ya se cualifican como cánceres, eran 230 cánceres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un estudio piloto, en una población de 36.000 personas, que acuden 15.000 y que hay 50.000 cánceres, que se nos va a escapar. Pero hay más de 850 lesiones que las podemos tratar y que no se van a transformar en un cáncer. Y ahí la importancia que tiene, como veis, la cantidad de lesiones que en un estudio piloto, cuando esto se traslade, como se está haciendo de una manera progresiva, a toda la región de Murcia, es decir, porque ya se está haciendo en parte en el Palmar, en una zona de Cartagena, en Alcantarilla, en San Honorio de la Verde, porque, como podéis comprender, la cantidad de medios necesarios de especialistas para tratar todas estas colonoscopias que hay que hacer, pues se necesita mucho personal, porque